amigos, en el capítulo 74 de tu telenovela Hermanos, veremos que Yasmín encuentra el bolso de su abuela en la cocina y, como se siente tan culpable, intenta que su padre descubra la verdad, pero no tiene éxito. La chica es golpeada brutalmente por Sebal, así que decide suicidarse y llama a Homer para despedirse después de tomar muchas pastillas. El chico corre desesperado a la casa y encuentran a Yasmín inconsciente en su cuarto. El capítulo comienza con Nevat buscando a Doruk en su cuarto. Al no encontrarlo, lo llama preguntándole dónde está. El chico le dice que está esperando que Asiye salga de su trabajo, así que la señora irónica lo felicita por estar de chofer. El chico le dice que ha visto el pronóstico del tiempo y lloverá, y que no le está esperando como chofer, sino como su novio. La señora le reclama por no avisarle y luego le pide prestado su laptop. El chico accede y cuelga para seguir esperando a su amada. Nevat reniega al ver la foto de Asiye y su hijo juntos. Luego también ve otra foto como fondo de pantalla en la laptop de su hijo y encuentra una tarea de su hijo sobre el tema de cómo se ve en 5 años. Pero se decepciona al leer que su hijo sueña con casarse con Asiye, tener 4 hijos y vivir en una casa pequeña. Y dice que su hijo se ha vuelto loco, que necesita salvar a su hijo de esa chica. Por otro lado, Yasmín encuentra en un cajón de la cocina la cartera que supuestamente era de su madre. Al revisarla, encuentra las medicinas y el pañuelo de su abuela. Y recuerda cuando su madre llegó con el bolso a casa y Sarp le dijo que era un bolso muy anticuado. Sebal se da cuenta de lo que su hija encontró y quiere quitarle el bolso. Yasmín le pregunta si la abuela ha estado en el sótano desde ese día. Sebal le vuelve a pedir el bolso y le dice que solamente la tuvo 3 días hasta que su padre arreglara las cosas con el juicio. Luego le quita el bolso y lo tira a la basura. Yasmín se va muy molesta. Nevada en la sala espera a su hijo y dice que esa chica lo está arrastrando al pantano. Al escuchar que alguien toca la puerta, se va a abrir, pero no encuentra a nadie. De pronto ve en el suelo una pequeña cartita, la cual dice que vaya a la derecha. La señora toma su abrigo y sale afuera y va siguiendo varios papelitos que encuentra en distintos lugares. De pronto se da con la sorpresa de que Akif le ha traído un ramo de flores y también unos dulces. La señora le dice que siempre hace lo mismo y se sorprende al ver los dulces, pues ya no lo venden. Akif le dice que cuando él quiere algo lo consigue y le pregunta si no le va a invitar a tomar café. A Nevat no le queda de otra que hacerlo entrar. Berk y Aibike bailan juntos en el garaje de la casa de Berk. La chica disfruta mucho del baile. Berk le dice que no hay cena romántica sin baile. De pronto, la puerta del garaje se abre y Ayla, quien ha llegado, se sorprende al ver a los chicos. Berk le dice a su amada que la adrenalina que querían ha llegado. Ayla se pregunta qué hace su hijo otra vez con esa mendiga. Luego baja molesta del auto y les pregunta qué está pasando. Berk le dice que terminó temprano. Ayla le dice que la película no le gustó, pero que allí hay una película más vergonzosa. Aibike quiere retirarse, pero Berk la detiene. Ayla le reclama a la chica por hacer sufrir a su hijo y ahora venir como si nada. Berk le dice a su madre que ellos se han reconciliado y que le guste o no, no la dejará. Luego los chicos salen corriendo
y Berg le manda un beso volado a su mamá, diciéndole que la quiere. Ayla renegando se pone a comer la cena que preparó Berg. Por otro lado, Nevat come los dulces que Akif le trajo y le cuenta lo que su hijo planea con Asiye. Akif, para no contrariarla, le dice que también desea que su hijo estudie en la universidad y que vaya al extranjero. Y se despide diciéndole que cuando quiera hablar con alguien lo llame. Luego se retira. Al día siguiente, Yasmín está sin apetito, por lo que Ahmed le dice a su hija que si se enferma, se va a enfadar. Sarp viene a la mesa y les hace recordar que se acerca el cumpleaños de su madre. Sebal dice que este año quiere algo más espectacular. Sarp le dice que puede arreglar todo para la fiesta. Sebal está muy contenta. Yasmín les recuerda que aún no ha pasado 40 días de la muerte de su abuela. Sebal le dice que la vida continúa. Yasmín le dice que no tiene corazón y se va molesta. Ahmed dice que su hija tiene razón y que hagan una pequeña celebración. Pero Sebal no está de acuerdo. En la cocina, Yasmín saca el bolso de su abuela de la basura y se queda muy pensativa. Por otro lado, Ogulkan y Aybike han alistado la casa para la fiesta de revelación de género del bebé. Emel dice que está muy emocionada. Afuera vemos que Gonul y su hija llegan y espían por la ventana. Por otro lado, Yasmín le pide ayuda a su padre para que le saque el inflador del sótano, diciendo que le da mucho miedo. El señor va al sótano y de pronto sale con el bolso, preguntando de quién es. Yasmín le miente que no lo sabe, pero le dice que lo revisen. De pronto Sebal aparece diciendo que es de ella y le quita el bolso a su esposo. Luego les pregunta qué hacen allí. Ahmed dice que Yasmín le pidió ayuda y luego se despide pues tiene que ir a trabajar. La malvada le pregunta a su hija qué hacía ese bolso allí. Yasmín le miente que no lo sabe. Sebal le pregunta cómo llegó ese bolso de la basura al sótano. Yasmín le contesta que no lo sabe y se va diciendo que tiene cosas que hacer. Sebal se dice a sí misma que ya es suficiente. Luego coge del brazo a la chica diciéndole que deje de hacer cosas a sus espaldas. Yasmín le grita que la suelte. Sebal no lo hace y le pregunta quién es para que se interponga entre ella y su esposo. Yasmín le grita que se arrepiente de haberse callado ese día y no haberle dicho la verdad a su papá, que no es tan mala como ella. Sebal de pronto la cachetea gritándole que es una malagradecida. Luego la coge del cabello diciéndole que ojalá se muriera como su abuela y la tira al suelo. Yasmín llora desconsoladamente. La chica tiene una herida en la rodilla. Ogulkan y Aybike están disfrazados y preparan un lindo show. Ogulkan dice que si él gana será un niño y si Aybike gana será una niña. Aybike dice que de todos modos lo importante es que el niño sea sano y feliz. Así que todos aplauden. Aybike y Ogulkan pelean mucho. Afra en la ventana con su madre no puede contener la risa por las locuras que hacen los chicos. Al final del show, Ogulkan grita que tendrán un niño varón. Orhan y Sengul se emocionan mucho. La señora le dice a su ex esposo que Dios le ha dado lo que tanto quería, otro hijo varón. Así que el señor la abraza. Gonul y su hija deciden irse.
Yasmín ve un frasco vacío y recuerda cuando visitaba a la abuela y cómo se preocupaba por Homer a pesar de que no tenían casi nada para comer. También cuando encontró a su madre junto a la abuela en el sótano y cuando ésta murió. También las palabras de Homer. Luego recuerda los golpes de su madre y le dice a su mamá al aire que será como quiera. Luego coge su teléfono y llama a Homer y llorando le dice que él y ella hubieran podido ser buenos hermanos en otra vida. Le pide que no olvide que no es mala persona. Homer le pregunta si está bien. Yasmín le contesta que no y le dice que ya no quiere vivir más. Homer asustado le pregunta de qué habla. Yasmín le dice que la abuela lo quería mucho y que si tan solo hubiera podido llegar a conocerlo mejor, pero ya es demasiado tarde. Homer no entiende lo que sucede, así que se desespera. La chica le pide que no se enoje con ella y de pronto suelta el teléfono. Homer desesperado corre en busca de su hermana. Por otro lado, Nevat busca a Sille y luego de mostrarle de cómo su hijo se vería dentro de 5 años, también le enseña lo que escribió hace 2 años y le dice que un chico tan talentoso y brillante como su hijo no puede tener sueños tan simples. Le dice que es una mujer muy rica y como madre quiere que su hijo continúe con sus mismos estándares, que quiere que logre algo y desarrolle sus talentos, no que su único sueño sea el matrimonio. Asille no sabe qué decir. Nevat le dice que si ama a su hijo, no interfiera con su futuro y le da los papeles para que los lea ella misma. Luego se retira. Asille llora desconsoladamente. De pronto Doruk lo llama, pero ella lo ignora. La chica va caminando destrozada, con los papeles en la mano. Por otro lado, Homer llega a la casa de Admet y toca desesperado, gritando que le abran la puerta. Admet molesto le abre y Homer le pregunta si Yasmín está en casa. Admet le contesta que acaba de llegar y no lo sabe. Sebal dice que sí está en casa, así que Homer le pide que la llame. Admet le pregunta por qué y Homer le explica lo que dijo por teléfono. Sebal dice que su hija está en la habitación. Homer le ruega a Admet que compruebe que Yasmín está bien, así que el señor corre al cuarto de su hija. Sebal y Homer lo siguen. Como la puerta está cerrada, Homer la abre empujones y se sorprenden al encontrar a la chica inconsciente. Sarp encuentra un frasco vacío, así que le avisa a su papá. Homer carga a su hermana y se la lleva. Sebal no puede creer lo que está pasando. Sarp llama a una ambulancia. Más tarde, Tolga y Leila llegan a su casa, pero se sorprenden al escuchar a su padre decirles que al fin han llegado. El hombre tiene la alcancilla de los chicos en su mano y les pregunta dónde han encontrado tanto dinero o si han vaciado su caja fuerte. Tolga le grita que no lo hicieron y que ese dinero fue de su trabajo. El hombre les pregunta por qué escribieron que ese dinero era para una nueva vida. Leila le grita que para una nueva vida sin él. El hombre les grita que son unos tontos. Tolga le grita que quieren vivir lejos de sus maltratos y ser felices sin él. El hombre irónico les pregunta si con esos 3 centavos y tira el frasco gritándoles que tomen su vida sin él. Leila sufre demasiado. El hombre les grita que son unos tontos y se retira. Tolga le ruega a su hermana que no llore y le promete que escaparán de esa casa.
y se pone a recoger el dinero. Luego, los dos jóvenes salen de su casa muy tristes y decepcionados de su padre. En el hospital, Yasmín ya ha sido atendida. La doctora explica que ya le han lavado el estómago y que tienen suerte que se hayan dado cuenta a tiempo. Sarp le pregunta a su hermana cómo puede hacer algo tan estúpido. Ahmed lo regaña. La doctora les pide que dejen descansar a la chica, así que todos se retiran. Ahmed le agradece a Homer y lo abraza llamándolo hijo. Sebal y Sarp se quedan sorprendidos. Homer acepta el abrazo de su padre y Ahmed le sigue agradeciendo. Y tú dinos, ¿crees que Ahmed y Homer puedan ahora estar juntos? ¿Así ya dejará a su novio? Déjanos tus comentarios y suscríbete al canal.